Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos un nuevo episodio de Plague Inc., ese videojuego tan original en el que tienes que ser una especie de virus o bacilo, o llamémoslo como queramos, y infectar al mundo y después destruirlo, ya sea matándolos a todos o dominándolos, como con la narva neural. Bueno, pues vamos allá. Vamos a jugar con la narva neural, dificultad brutal. Estos son los genes que voy a utilizar yo. Y en fin. El milenianisme, hablamos de milenarismo, cojones ya, el milenarismo va a llegar, va a llegar. Bueno, vamos allá. Dificultad brutal. Y son los ultracuerpos. Pero a este nombre le falta gancho, le falta reprise, reprise, sí. Ultracuerpos, Pepe. Bien, vamos a ver dónde empezamos. Empezaremos en un sitio que tenga, por ejemplo, que tenga mucha salida, mucho tráfico de salida y de entrada. Aquí, Kai, dos puertos y un aeropuerto. Ultracuerpos PP ha brotado en Australia. Ultracuerpos PP ha infectado a su primera víctima. Ha nacido la narva neural. Bueno, pues vamos allá. Como ven, esto está traducido perfectamente al castellano. Adiós. Bien, vamos a ver. Transmisión. Huevos 1. Huevos 2. Locomoción acordeón. Y locomoción ondulante. Todo esto aumenta la infectividad. Bueno, y ahora vamos a hacer que ayudar a que el virus salga. Todavía, hombre, todavía somos muy poquitos los infectados, pero vamos a hacer que con esto ayude a salir de las islas mediante el barco. Como es un país rico, la infección va a ir muy lenta. Y ahora aquí me pone una cosa aleatoria, que es que los países pobres serán menos vulnerables a las enfermedades. Mala noticia. Esto es una mala noticia. Para el virus, claro. Bueno, en este caso, gusano. Sí, bueno, lo que he dicho antes, que un país rico, pues la infección va más lenta. Bueno, y ahora también vamos a ayudarle a que salga. O si no, esto es un país cálido. Bueno, vamos a ayudarle que sea. Vamos a ayudar al país a que los países cálidos la infección se expanda. Porque estamos en un país cálido. ¡Era muy dulce! ¡La maté! ¡Ja! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Ja! Ahora mismo hay risas, sí, ahora mismo risas, después ya veremos. La infección ya va avanzando un poco más. ¡Aire! Aumenta la infectividad en ambientes áridos y en aviones. Pues ala.
Ultracuerpos Pepe ya ha salido de Indonesia. Bueno, ya ha salido de Australia para ir a Indonesia. Bien, y es un país cálido también, o sea que la infección va a ir más rápido. Bueno, y ahora los aviones troyanos para hacer que la gente infectada vaya a países no infectados. De Indonesia van a salir pronto de aquí avioncitos. Más aviones troyanos. Más contagioso que la tuberculosis. Ultracuerpos PP ha infectado a más gente en el mundo que la tuberculosis. Es una enfermedad extremadamente contagiosa. Bueno, ya tenemos aquí los avioncitos troyanos. Vamos a ver dónde iremos. A las islas. No hay que dejarse las islas. Vamos al Caribe, chico. Espero que no digan los cubanos que la larva negra es una mierda. Se propaga una nueva enfermedad preocupante. ¡Mierda! Ya nos han detectado. Científicos de Indonesia han descubierto una nueva enfermedad llamada Ultracuerpos PP. Es bastante grave y debe ser investigada. Otros países han detectado la misma enfermedad. Más contagioso que el VIH. Ultracuerpos PP ha infectado a más gente en el mundo que el VIH. El SIDA es una enfermedad extremadamente contagiosa. A Madagascar. A lo del pandemia le encanta infectar Madagascar. Vamos a ver, ayudamos también a los climas fríos. A que se expanda la infección en los países fríos. Y aquí hacer que los aviones troyanos tengan más tendencia a salir. ¡Hala! ¡Mierda! La Indonesia está empezando a investigar la cura, pero no le servirá de nada. Ultracuerpos PP, un parásito cualquiera. Los científicos piden a la población que no se alarme por Ultracuerpos PP, puesto que, según parece, no tiene ningún síntoma en humanos y se cura con facilidad. Hombre, eso, Ultracuerpos PP no es peligroso, no es ya por la combinación de los ultracuerpos, que ya de por sí es jodida, sino que además lleva PP en el nombre. Partido Popular. ¡Oh! ¿Dónde vas tú? Vámonos a otro continente por aquí. Brasil. Bueno, el mundo ya empieza a defenderse de la infección. Indonesia cierra sus fronteras terrestres. También empezarán a cerrar puertos y aeropuertos, pero no servirá de nada, sobre todo en los países infectados. Porque los países infectados, una vez que cierran un aeropuerto, cuando se infecta con las larvas negras y tiene trascendencia, creo que lo vuelven a abrir, según tengo entendido. Vamos a España. Vamos a ver Islandia. No hay que dejarse ninguna isla. Filipinas ya está. Nueva Zelanda. Quieto parado. Creo que las islas están todas infectadas ya, creo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces, a Kazajistán. Ultracuerpos PP puesta bajo vigilancia. Ultracuerpos PP ha entrado a la lista de vigilancia de WHO. Los gobiernos son conscientes del peligro que supone y temen que pueda ser imparable. Más contagioso que el resfriado común. Ultracuerpos PP ha infectado a más gente en el mundo que el resfriado común. Es la enfermedad más contagiosa que se conoce. ¡Mierda! India lidera los esfuerzos de cura.
Ahora vámonos para India, que son los que, a ver, pone aquí, se publica un alarmante informe sobre ultracuerpos PP. Los científicos demuestran que ultracuerpos PP sería capaz de manipular la mente humana en su beneficio. Es necesario que se investigue más al respecto. Bueno, como han dicho que India lidera los esfuerzos de cura, vámonos para la India. Bueno, aquí pone Arabia Saudí. El de los colaboradores clave. Bueno, vamos a ver. ¿Pero dónde está? Ah, bueno, la India no es... Ay, madre mía, pero si esto no es la India. Canadá. Vale. La CDC busca al paciente cero. La CDC ha enviado equipos internacionales para encontrar al paciente cero de ultracuerpos PP. Esperan recopilar datos que ayuden a desarrollar una cura más rápido. Bueno, vamos a ver ya. Vamos a ver. Resistencia al calor. Que el patógeno viva en lugares fríos y cálidos. Aire 2. Y bueno, vamos a empezar ya con los síntomas chungos. Parpadeo rápido y constante, infiltración neuronal, zarcillos cerebrales, malla frontal, inmadurez, más contagio, manía, esto creo que afecta a la cura, a la velocidad de la cura, obsesión, cojan gusanos, por favor, devoción. Y esto es muy importante, trascendencia. Todo país que esté infectado en su totalidad por la larva Neurax, si tiene trascendencia, la gente dice... Mau, mau, cerebros, y dejan de investigar. ¡Hala! Y veneración. Que nos adoren, que somos los mejores. Somos increíbles, somos maravillosos, somos estupendos. ¡Oh! Groenlandia ha empezado a descomponerse. Claro, ya está empezando a afectar la cura porque Groenlandia está lista de papeles. Vamos a darle a la cura, que la cura va demasiado rápida. Resistencia a medicamentos 1. Y aquí reduce la velocidad de futuras investigaciones. Vamos a ver. Rusia no. Bueno, espérate, vamos a ver. Primero. Reino Unido y Europa Central. Vale. Entonces al Reino Unido. Sí, buscar la cura. A buena hora. Los infectados veneran a sus ultracuerpos PP. Los infectados de ultracuerpos PP relatan visiones delirantes acerca de la llegada de unos seres que dominarán la Tierra. Sin una cura, la vida tal y como la conocemos desaparecerá. Qué chungo, ¿no? Bien. Sigamos reduciendo la velocidad de futuras investigaciones y echemos la cura del tanto por ciento para atrás. Seguimos yendo a Reino Unido, que es un país clave en la investigación. Bueno, ahora Suecia y Francia. Vale, pues a Suecia y a por Francia. No. Bueno, ahora Suecia estaba aquí. Ahora lo vamos a enviar a Suecia y a Francia. Sigamos echando la cura para atrás. Que seguir echando la cura para atrás. A
¡Ay, la cura! ¡Ay, la cura! ¡Ay, la locura no tiene cura! Y a Francia. ¡Me cago en...! Francia y Europa Central. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Venera la larva Neurax. Ya los países infectados, todos ya veneran a la larva Neurax. Todos, todos. Los que tienen la infección portal al tener la trascendencia. Bueno, a ver. Se prohíbe el pelo largo. Claro, porque si no nos engancha bien el bicho. Lo mismo que prohibir llevar gorra. Comunidades Neurax legales. Ay, ay, ay. Aquí también pone rendición ante el larva Neurax. Me cago en la... Denuncian falsas infecciones, se prohíbe llevar gorra. Venera la larva Neurax. Italia bombardea a la ciudad infectada. Esto le va a servir de bien poco, porque ya a fin de cuentas ya están todos infectados en Italia, creo. ¿O le faltará poco? Bueno, la infección va imparable. Rendición ante el árbol Neurax. Prohibido discriminar Neurax. Me han discriminado. Porque he querido infectar a un humano y dominar su cerebro. Me han... Discriminación. Ay, 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 ay. No queda nadie sano en el mundo. Oh, pausa. Sigamos buscando cositas. Sesiones de infección Neurax. ¿Qué será eso de infecciones de sesión Neurax? Sesiones de educación Neurax. Hoy, queridos niños, vamos a coger un gusano, nos lo metemos por el oído y nos sale por el culo. Y salen, de un gusanito salen tres gusanitos. Para que vayan por el mundo. Bueno, a ver, el mundo como está ya. ¡Pum! Ya está. El mundo es mío. Vamos a... psicosis. Oh, no, bueno. No, psicosis no. Bueno, sí. ¡Locura! No, locura no. Psicosis. ¡Chuin, chuin, 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 chuin! Aunque ya, ¿para qué? Pero en fin. Ultracuerpos PP ha sometido a toda la humanidad. La humanidad al completo venera a Ultracuerpos PP como su dios y amo. Han cesado los esfuerzos por detener la epidemia y la humanidad, esclavizada, se enfrenta a un futuro aciago. Victoria. La humanidad al completo venera a Ultracuerpos PP como su dios y amo. Han cesado los esfuerzos por detener la epidemia y la humanidad, esclavizada, se enfrenta a un futuro oscuro basado en la esclavitud. Bueno, pues aquí tenemos ya el mundo es mío, mundo esclavizado, y esta es la dificultad brutal. Y en fin, bueno, aquí pongo la partida para que se vean rápido cómo he ido expandiéndome por el mundo. Y bueno, siempre que domino el mundo, ya saben lo que uno tiene que decir, ¿no? La frase. Cuando se conquista el mundo, hay que decir: son pinky, cerebro, bro, bro, bro.
Como siempre digo, si les ha gustado este vídeo y si quieren pueden darle a me gusta. Si creen que este canal merece la pena pueden suscribirse también si les apetece y les parece bien. Y como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas. Pecador.